Hola, ¿qué tal? Yo soy Pía Castro, trabajo para Deutsche Welle, soy argentina, tengo un programa de televisión que se llama Aquí Estoy, que es un programa de entrevistas de media hora, uno a uno, con personajes que unen puentes entre América Latina y Europa. Mira, con los venezolanos siempre es un placer entrevistar a venezolanos, no solamente por la forma de hablar, por la elocuencia, sino por la música y por todo el ritmo que traen a través de su cultura. Mi experiencia es que ellos tienen una necesidad muy grande de contar cómo son sus experiencias en el extranjero y contar también sus historias, sus anécdotas y también de dónde vienen. Y al final del día demostrar que hay también historias positivas, que hay también historias bonitas, que hay también historias de triunfo. No solamente son malas noticias que nos llegan de Venezuela. Yo denomino esto journalism constructive o constructive journalism, que es un periodismo constructivo, de mostrar dentro de todo lo que está pasando, de la crisis situación que está viviendo en Venezuela, ejemplos positivos, ejemplos de gente que triunfa en Europa con muchísimo talento y que representa maravillosamente esa tierra. Sí, tuve un taxista venezolano, fue muy, muy, muy lindo, muy emotivo porque él pertenecía al cuerpo diplomático de Venezuela, hoy es taxista en Berlín. Y bueno, escuchando la música de Venezuela, esa maravillosa música tradicional de alma llanera, pero al mismo tiempo recorriendo las calles de Berlín. Y yo creo que esa es una sinopsis muy, muy buena de lo que es mi programa. El unir, en este caso, Venezuela con Berlín, América Latina, con Europa. Y él me decía que su ciudad natal de Maracaibo es una ciudad que se parece muchísimo a Berlín por el verde. Y ahí presté muchísima atención porque es algo que me gustó, porque uno habla de Caracas, uno habla también de la frontera con Colombia, donde hay muchísimos problemas. Pero ¿quién habla del medio ambiente, de la naturaleza y de lo verde que puede ser una ciudad como Maracaibo?